Cuando la categoría del Grupo B fue cancelada al final de la temporada 1986, el Peugeot 205, un ganador nato, quedó huérfano. El equipo Peugeot Sport, dirigido por Jan Todt, ahora tenía que tomar una decisión: construir un nuevo concepto destinado a la categoría Grupo A para continuar corriendo en el Campeonato Mundial de Rallys, o bien ampliar su perspectiva y adentrarse en un nuevo formato de la competición. La primera opción se descartó, y para apaciguar la desazón relacionada con los rallies, los chasis del Grupo B se reconvirtieron para competir en eventos como el París-Dakar o el Pikes Peak. Ahora, en el lado antagonista, los franceses se presentaban en el Grupo C. El reciente cambio en la normativa para los coches de Le Mans abriría nuevas perspectivas para el fabricante galo. El nuevo reglamento, vulgarmente conocido como 3.5, permitió a Peugeot lanzarse a las carreras de deportivos con un diseño nítido y aún libre de rivales que tuviesen conceptos sumamente desarrollados. Los coches del Grupo C estaban entrando en sus últimos momentos de gloria. A principios de la temporada de 1991 se implementarían las nuevas regulaciones que prohibían los motores turbo en favor de un único formato de 3,5 litros y aspiración natural asociado a chasis de 750 kilos. Peugeot Talbot Sport necesitaba crear un diseño completamente nuevo, sin importar lo que decidiese. Bueno, ciertamente se había seguido la estela del reglamento de la Fórmula 1, prohibiendo el turbo y fijando una cilindrada máxima. Realmente las ilusiones que trataron de vender al público con este nuevo formato eran que a largo plazo se podría atraer a más fabricantes a la Fórmula 1. Al no haber ganado nunca el legendario evento de resistencia, Peugeot decidió aprovechar el impulso ganador de su programa Grupo B para intentar competir en Le Mans y en su asociado Campeonato Mundial de Sport Prototipos. Pero, en este punto, la principal diferencia entre los rallies y las carreras de coches deportivos se definía en una sola palabra: aerodinámica. De hecho, durante la era del Grupo B, la aerodinámica siempre estuvo en un segundo plano frente al rendimiento del motor y el bastidor, realmente. De vuelta en los suburbios de París, el que fue bautizado como Peugeot 905 estaba ya tomando forma. Las labores habían comenzado en 1988 y Jan Todt, reconociendo la escasez de experiencia en esta categoría, decidió añadir un pequeño equipo a los 120 trabajadores efectivos que ya tenía en su sede en Belgique. El proyecto estuvo encabezado por el director técnico André de Cortans, del que he hablado hace poco en otro vídeo, a ver si sabéis cuál es, y que había trabajado también para Alpine Renault, por ejemplo. Su mano derecha era Robert Coulet, en cuyo currículum se incluía, también por ejemplo, el Porsche 917 Longtail, el cola larga. Bueno, pues este dúo de ensueño esculpió el monocasco de fibra de carbono y la carrocería del 905, mientras que la empresa francesa de aviación Dassault Aerospace materializaría todas estas estructuras de una manera ligera y rígida. Una vez desvelado, el chasis desnudo podría confundirse fácilmente con el de un Fórmula 1. De hecho, el 905 era en esencia una máquina de gran premio, no del todo diferente, por ejemplo, al concepto del Ferrari 312 PV de la década de los 70. Aunque Peugeot se había propuesto crear un prototipo competitivo, el proyecto en realidad marcaría grandes tendencias que fueron extrapoladas a la Fórmula 1, incluyendo el motor. Un motor de 10 cilindros con una V muy poco convencional de 80 grados, construido en aleación ligera, con 40 válvulas y 3,5 litros. El gurú de la mecánica Jean-Pierre Boudy, que había trabajado en el exitoso programa V6 Turbo de Renault en la Fórmula 1, recibió el encargo de crear este V10. Una obra maestra íntegramente de aluminio, con una potencia inicialmente muy conservadora, pero fiable y eficiente. Bautizado como SA35A1, este concepto sería uno de los primeros de 10 cilindros que sería elegido para la Fórmula 1 hasta bien entrado el nuevo milenio. Con 650 caballos en el 905 original y más de 700 en el Evo 1B, este motor completamente francés era un monstruo capaz de gritar hasta las 12.500 revoluciones. Como curiosidad, un desarrollo de este motor, conocido como SA35A4, se utilizó en el McLaren MP49 de 1994, aunque en esta ocasión la combinación no funcionó del todo bien.
Los dos títulos consecutivos de Peugeot en Le Mans 92 y 93 fueron impresionantes. A eso hay que sumarle las 8 victorias totales dentro del campeonato mundial, y tiene aún más mérito cuando no todo el mundo sabe que Peugeot logró una impresionante evolución técnica en muy poco tiempo. Cuando el 905 apareció a finales de 1990, realmente era un concepto bastante desastroso. Al parecer, inicialmente el prototipo se había gestado sucumbiendo más al romanticismo estilístico y tomando como referencia el concept car Oxia de 1989. Tenéis vídeo, por cierto. El propio Tim Wright, que formaba parte del equipo técnico, afirmó que creyó que en aquella ocasión, en el estudio de diseño, se había concedido vía libre total. Pero claro, cuando dio comienzo la temporada de 1991, es cuando se hicieron evidentes las carencias del conjunto. Aunque el 905 fue el primer prototipo auténtico de 3,5 litros que llegó a la pista, el único criterio que Peugeot expuso cuando acudió a finales de 1990 a Montreal y Ciudad de México fue su venerable diseño. Y es aquí cuando surge un punto de inflexión, gracias a Jaguar, por cierto. Cuando TVR apareció el año siguiente con su XJR14, a Peugeot Sport le saltaron las alarmas. El felino ahora presentaba un motor HB de Cosworth, prácticamente con especificaciones de Fórmula 1, de los Benetton concretamente, y además contaba con una increíble carga de fuerza aerodinámica. Parecía adherirse a cualquier superficie, incluso en un pavimento mojado y con neumáticos lisos, tenía un agarre increíble este prototipo. Y es entonces cuando 905 consiguió su primera victoria durante la primera entrada del campeonato del 91, celebrada en Suzuka, por cierto. Pero aquella victoria había sido un espejismo. La pole position de Derek Warwick con el Jaguar había sido 2,5 segundos más rápida que el mejor tiempo del Peugeot, aunque algunos problemas eléctricos insignificantes afectaron a los coches británicos en carrera y tuvieron que abandonar. A su regreso a la sede de Peugeot Sport en Belichi, se celebró una importante reunión encabezada por Jean Todt. Allí sentados, todos, se preguntaban qué podían hacer en este punto. Habían ganado, sí, pero habían recibido una cura de realidad al ver la escasa competitividad que mostraba técnicamente su 905. La reunión puso en marcha un programa de desarrollo que en pocos meses convertiría el 905 de un vehículo de segunda categoría a todo un ejemplar ganador. Los cambios más profundos se habían centrado casi por completo en su carga aerodinámica, aunque Peugeot también aprovechó para sustituir su transmisión de fabricación propia, que era bastante pesada y relativamente poco fiable, por una caja secuencial X-Track de 6 relaciones. Ahora, el objetivo era tener el Evo listo a tiempo para la primera prueba después de Le Mans, celebrada en Nürburgring. Bueno, aquí hay que hacer un pequeño apunte. Algunas personas de las que estaban involucradas en este proyecto afirmaban que el chasis del Toyota TS010 estaba a un nivel por encima del de Peugeot. Pues sus motivos tendrían para arrojar dicha opinión, ¿no? Imagino. Os los desvelo al final del vídeo. Mantuvieron el mismo monocasco y todos los elementos del bastidor, pero la potencia del V10 ahora se movía en torno a los 700 y 730 caballos, dependía de configuración. Tras realizar todos los cambios, los Peugeot habían sido 1,5 segundos más rápido que los Jaguar. ¿Y qué pasó con estos Jaguar? Pues que para 1992 se convertirían en prototipos Mazda con motor Youth. Sin embargo, el programa de desarrollo de Peugeot no dio tregua. En primer lugar, Le Mans aún estaba por ganar después de un debut algo caótico en 1991, y en segundo lugar, había un nuevo rival al que batir, el Toyota y su TS010 diseñado por Tony Southgate. En aquel momento, Wright estimó que el 905 tenía hasta 2,5 veces la carga aerodinámica de un coche de Fórmula 1 de la época. Ojo a esto. La carga era tal que se vieron obligados a modificar constantemente el tren delantero, con suspensiones más duras y estabilizadoras más gruesas. Al final, prácticamente tenían un tren frontal totalmente rígido. Incluso Elliot declaró que se podían escuchar los enormes estallidos cuando el coche era succionado hacia la pista y este rebotaba hacia arriba, asegurando que no existía peligro alguno a pesar de ello. Finalmente, es posible que el Peugeot derrotara a los TS010 de Toms en el campeonato de 1992, pero Toyota fue un oponente mucho más notorio en Le Mans.
No obstante, el 905 siguió siendo un coche de carreras de alta resistencia en comparación con su rival japonés, mucho más inestable, y eso se vio reflejado sobre la pista. Pero entonces a Tony Southgate se le ocurrió modificar el chasis. Esto fue confirmado precisamente cuando el talento británico se unió al proyecto del Ferrari 333 SP. Allí confirmó que los Peugeot tenían problemas para competir con los Toyota en los tramos de curvas más cerradas. Peugeot tenía ventaja por su enorme carga en las rectas y además disponía de un motor más potente. Sin embargo, el Toyota TS010 presentó un chasis mejor elaborado y más eficiente. El propio Tim Wright de Peugeot confirmó que Southgate estaba en lo cierto. Bueno, una vez conocida su historia, vamos a hacer un pequeño balance del árbol genealógico del 905 para conocer así todas sus versiones. A finales de 1990 se presentó la versión inicial, denominada como 905 a secas, la que estaba inspirada vagamente en el Oxygen. El 18 de agosto del 91 haría aparición el denominado 905 Evo 1 durante la carrera celebrada en Nürburgring. Este presentaba cambios en su frontal, que era más redondeado, y lo más notable, el spoiler trasero de doble ala como el del Jaguar XJR-14, que a su vez había sido una inspiración en los aviones de la Primera Guerra Mundial pilotados por el Red Baron. Detalle importante, en las carreras del campeonato, el Evo 1 presentaba un frontal sin iluminación junto a un spoiler delantero añadido, bastante prominente, pero los chasis de Le Mans fueron sellados como 905 Evo 1 LM y debido a la necesidad imperiosa de iluminación, obviamente, aparecían sin este alerón frontal. Y por último, el 905 Evo 2, también apodado como Supercopter, en referencia a la serie de televisión estadounidense Airwolf. En este punto, junto a André de Cortán, se estuvo trazando el diseño el argentino Enrique Héctor Scalabroni, mi tocayo, y los motores evolucionados con más de 700 caballos pasaron a denominarse como SA35A2. Bueno, realmente este coche nunca llegó a competir, ya que sí que estuvieron haciendo los test en Magny-Cours, pero resulta que los Evo 1C eran más rápidos que los Supercopter, así que Peugeot decidió dejarles en el banquillo y seguir corriendo con los Evo. El resultado ya lo sabemos, Masters, dos victorias en Le Mans, 92 y 93, a mayores de las victorias ya mencionadas en el campeonato. Está bien conocer la historia de este tipo de leyendas porque en muchas ocasiones, gracias a sus resultados, obviamente, se tiende a mitificar a los modelos. Pero muchas veces su historia, su trayectoria, no es precisamente un camino de rosas, sino que está dinamitada por una serie de fracasos notables, en este caso. Os lo dije también en el vídeo del Mercedes 190 DTM. Fue un coche que nació fracasando. Fracasó estrepitosamente hasta el 89, o sea, lo perdía todo. Y todavía hay gente que en los comentarios pone, ¡buah! ¿Cómo dices que es un coche perdedor? Bueno, pues hay que conocer la trayectoria al detalle para poder valorar la historia completa de un vehículo. Y algo parecido sucede con el 905, ¿no? Ganó 2 años consecutivos en Le Mans, sí. Pero ¿cuántas personas, si le decís en este momento que este prototipo nació siendo un desastre, no os creerán o se echarán las manos a la cabeza? Bueno, sí, ¿qué dices? No tienes ni idea. Pues la mayoría, ¿verdad? Probadlo. Vidiazo Masters, ¿eh? Llevo barajando el vídeo de este prototipo, si no os miento, desde el principio del canal, ¿eh? Pero ciertamente le estaba reservando porque no quería desprenderme de él, ¿no? Es algo que tenía ahí que me hacía ilusión y es cierto que una vez haces un vídeo es como que dejas marchar ese concepto que tienes valorando y que tienes la ilusión de hacer, ¿no? Una vez que ya lo materializas, como que se va. Y por eso estaba apurando este vídeo y bueno, ya os lo he soltado. Espero que lo disfrutéis, igual que he disfrutado yo haciéndole. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo la lista de miembros actualizada, que son los que están aportando al crecimiento del canal. Y al resto también muchísimas gracias por todo el apoyo que están recibiendo los vídeos últimamente. Disfrutar, vamos para arriba, siempre para arriba y no fallamos ni un día.